Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Recibe un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas, masacra ese botón de suscribirte y darle a la campana. Para que esté claro. Para que estés notificado cada vez que lanzamos o subimos algún nuevo contenido en este tu podcast favorito de Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Con nosotros hoy Jay Mendelsohn, Circuito del Rap. La cabra Illuminati. La cabra Illuminati. Bueno, Jay, resulta que obviamente yo no vi gran cosa en cuanto a cubrirlo, si se quedaba la cosa como estaba o no. Le soy honesto en esa particular. Yo no soy de los que pretende estar haciendo contenido de ningún artista. Yo lo mío es analizar obviamente el carácter del rap. Su tiraera, lo que se dice, lo que se habla, y vamos allá. Pero obviamente, aparente y alegadamente, hay un cambio de planes. Resulta que Aldo, pues, mucha gente entendía, o por lo menos incluso él, de que quizás la falta de respeto, la cual nosotros, y lo digo honestamente, en el rap no hay guerras, pero obviamente uno tiene que, pues, tratar, digo yo, eso soy yo, viéndolo yo como un MC, de sencillamente aquellos que no están inmiscuidos en una guerra, traerlos a colación. Pero, según entiendo eso, de igual manera les digo que no hay una regla escrita en la cual nadie pueda traer al que sea a nivel de parentesco dentro de una tiraera con otro MC. Eso incluso se ha visto hasta en el freestyle, en las batallas, en fin. Y no son los primeros ni serán los últimos. Se ha visto en muchísimas batallas, incluso norteamericanas, que trajeron muchísimos problemas. Iremos de Tupac a Biggie. Hablaba de la esposa de Biggie. O sea, como que tuvo incluso relaciones íntimas con el propio Tupac. O sea, falta de respeto, niveles. Niveles, niveles grandes. Pues básicamente ayer sale a través de la historia y a mí pues obviamente me lo enviaron y se estuvo hablando en el chat de nosotros en WhatsApp sobre esto. Y es que Aldo Heraldiano sube, ¿no? Aparente y alegadamente una historia donde él dice: jamás nadie escuchó de mi boca una ofensa para los dominicanos. Y eso es cierto. La guerra entre la tilapia de Mapo y yo no es una guerra entre cubanos y dominicanos. Él fue quien empezó faltándome el respeto a mí, a mi madre y a mi cultura. Nadie en el planeta Tierra podría entender lo que te voy a hacer, Mapo. Todo esto con carita alegre, al revés, casco para abajo. Siempre tengo mi arma preferida para las guerras, boca de portería. Esa arma es la razón y con ella voy a marcar tu ser para siempre. Te metiste un mes para ofender a mi madre, olvidándote que al que te hace los videos se le murió la abuelita. Así que dame mi tiempo porque tengo 11 perros. 3 hijos y yo sí los atiendo. Atentamente, el exorcista. Cambié de idea. Aquí, obviamente, entiendo yo que Aldo firmó nuevamente la sentencia de que cambió de planes porque él no iba a responder debido a la falta, obviamente, de respeto que entendía él que se le había hecho con el tema que hizo Napo, Nostradamus, y pues va a tirar. ¿Qué opinión te merece Jay Mendelsohn? Bueno, mi opinión es la siguiente. Yo entiendo que Aldo tiene su lugar dentro de lo que es el rap latinoamericano. Eso sin duda alguna.
formó parte del dúo más duro a nivel de rap contestatario a nivel latinoamericano, que en su momento fueron Los Aldeanos. Yo entiendo que él no se ha manejado prudentemente dentro de este beef. Ha tenido mucho de atrás para adelante. ¿Me entiendes? Y también entiendo que él ha sido bastante como tierno en esto de la guerra. Si bien es cierto que dentro de una guerra lirical no existe ningún tipo de regla escrita, también entiendo que cualquier tipo de recurso que se use dentro de la guerra, tú no te puedes ofender, porque tu adversario va a hacer todo lo posible por sacarte de concentración y de burlarse de ti, que hacerte quedar en ridículo con cualquier argumento. ¿Me entiendes? Entonces, en un momento, porque el Napo mencionó a su mamá de una manera no muy adecuada, él dio a entender que no iba a guerrear más, que ya se iba a quedar eso ahí. Y yo le di el beneficio de la duda, entendiendo de que a lo mejor, en su opinión personal, él entendía que el Napo no había llegado a su nivel para él contestarle. Pero él venir ahora a decir que al productor del video se le murió su abuelita con esa ternura, yo entiendo que Aldo tiene que dejar ese personaje tan tierno, ese personaje peluche, y él tiene que venir prendido en fuego en el próximo tema que él va a hacer. Ahora, yo entiendo algo también, porque vi un post de Silvito diciendo: prepárate, nada, porque te van a dar con la hebilla del cinto, algo así. Y yo entiendo que la cueva está en pleno ahora mismo. Está todo el mundo escribiendo y haciendo de todo ahí. O sea, Aldo no necesita refuerzo. Así como yo lo veo, que él está buscando refuerzo para él poder devolverle al Napo, que supuestamente, según él, lo que él dijo, el rapero 501 de la República Dominicana. O sea, hasta el momento, y es mi opinión, yo entiendo que Aldo ha dejado mucho que desear con su actitud. Además de que en la República Dominicana, él ha bloqueado a muchísima gente que le dieron un visto bueno a la tiradera del Napo, incluyendo al mismo Mon, a Monlo Sofía, al mismo Experimento, a uno de los muchachos que comparte con nosotros dentro del chat, también lo bloquearon. Y eso es lo que uno sabe, o sea, no pueden ser tan sensibles, porque ustedes se curan. Inclusive en el último post que él subió, le dice que va a responder, habla de la boca de Napo, le dice boca de que si yo qué ahí. Entonces, le dice tilapia, le dice boca de tanque, boca de todo. Entonces tú sí puedes hablar y los otros no te pueden decir a ti. Yo entiendo que hay mucha ñoñería por parte de Aldo, es lo que yo entiendo. Y ha habido un mal manejo de su figura y pocas ganas de parte de su equipo de trabajo de cuidar su legado y su figura. Si él iba a tirar desde un principio, él debió decir: nada, pues mira, ahora que me trata mi madre, tú vas a ver lo que yo te voy a hacer. Te voy a dar con levilla ahora de la correa. Pero no dije, no te voy a tirar, me ofendiste. Y ahora cambié de opinión, te voy a tirar. Entonces, yo desde un principio, que a usted se lo dije de manera privada, yo siento que en este beef hay un poco de relajo hacia la cultura hip hop. Aquí todo se está cogiendo como en chelcha. Aquí todo el mundo lo que está detrás de view. Aquí no hay una seriedad. ¿Me entiende? No se ve el deseo por parte de Aldo de querer hacer un trabajo que la gente diga, coño, lo mató. Entonces, hoy, al día de hoy, se ve el análisis que yo hice desde un principio. Aldo me dio la razón. Ahora, si él le va a contestar, es porque él mismo sabe, se dio cuenta o lo hicieron entender de que con ese tema él no acribilló al Napo. No lo acribilló con ese tema. Ah, que el tema fue mejor que el del Napo. Eso está bajo discusión.
porque eso depende del gusto de cada quien. Eso es subjetivo. Pero está dando a entender que él no lo acribilló. Y como él no lo acribilló y él lo dejó vivo, que él lo sabe bien, en su corazón él lo sabe, por eso él va a tirar. Parece que alguien le dijo, despierta, tú tienes que tirar. Tú no te puedes quedar así porque él te hizo una buena tiradera. Aunque han querido minimizarlo al Napo como persona, le han querido decir basura, todo lo que sea, pues él ha hecho el trabajo. ¿Me entiendes? Y desde el mismo momento que Aldo le pone atención al Napo, desde que empezó todo vía Instagram, él lo subió de nivel. Y eso es lo que ellos no quieren entender. Y eso es parte del mal manejo. Usted como figura tiene que saber a quién usted le da la participación dentro de su carrera, ¿me entiende? Pero Aldo en este momento tiene que tener en cuenta que él tiene que bajar con un flow espacial extraterrestre para acribillar Napo. Por eso que yo digo que la cueva o la aldea, el combo de ellos, está en pleno. Ahí está Silvito escribiendo ahora mismo y buscando instrumentales. Ahí está en GP de Soba. Ahí es una cuadrilla de gente. Y ya él se puso adelante porque él se va a tomar su tiempo de acuerdo al post. Y está en todo. Él lo dijo. Tampoco. No es una regla, pero él no puede durar un mes. Él no puede durar un mes porque él es el número uno de Latinoamérica. Él no puede durar un mes. Una semana o dos. Está bien, entendemos que tú estás de gira. Entendemos que tú tienes 9 perros, pero te pusiste adelante. Eso da a entender que ellos van a utilizar todos sus recursos. Toda su gente van a participar en eso. Y es válido. Es válido, pero no más el Joker. Ya está bueno del Joker. De que agarrado de mano, alimentando chivo, no vuelva con eso otra vez. Así no. El calendario bombero. Claro, el calendario bombero. Y si van a hacer un coro de amor como el que él hizo en la tiradera del mapa, que él se fue en amor casi mente. Tiene que bajar fuego, on fire. Recuerda los temas Nemea y el orfanato. Te estoy dando una clave, que yo soy tu mejor amigo, aunque tú no lo creas así. Yo honestamente lo único que digo es que lo que es igual no es ventaja. El Napo cambió su fecha, dijo, o sea, no es una regla tú tirar en 20. Maestro, pero el Napo está desbaratado. Al Napo se le podía aceptar que durara 3 meses para tirar, porque el Napo a lo mejor no tiene ni cuarto para hacer un video. No, pero el caso de Aldo es distinto. Pero es que el caso de Aldo es distinto. Porque no, Aldo es el número uno. Alex Taylor no entiende que su mismo manejado se ha descrito como qué, como el subestimado, como el infravalorado, el qué sé yo. O sea, así mismo es como se hace llamar Napo. O sea, el infravalorado o el subvalorado, qué sé yo, es Aldo. Y él es al que no se la dan. Él no se la tienen que dar. Él es, olvídese, el más subestimado. Pelee con su manejado, que es el que se lleva así. No pelee conmigo. Él es el que da los términos. Y él es el que se hace llamar de esa manera. Pues obviamente, es un subestimado contra un infravalorado. Pues bueno, vamos a ver, en realidad, si el gas pela o no pela. Yo te digo la verdad y desde ahora tomo la postura y yo soy bien honesto. Y se lo digo con toda la seriedad del mundo posible. Yo no soy fanático. Yo tengo MCs que me encantan, que me gustan, que son durísimos. Los mejores raperos están en el rap latino. Fuera del rap latino no hay ninguno. Se lo digo honestamente. Eso es así. Sin duda alguna. No soy fanboy de nadie. Y lo digo honestamente. El que quiera bloquearme lo puede hacer. Siempre guardo, obviamente, y seguiré haciéndolo, yendo a favor de los míos, de los que han cargado con la mochila desde cero por el rap. Y han cargado sí, y levantado el sí, rap. Sí, maestro, pero que no estamos analizando la trayectoria de Aldo, porque la trayectoria de Aldo está hecha y los números de él están puestos ahí.
No digas eso, no digas eso, que aquí se tumbó. Aldo dejó de... No, es que los números de él están ahí y su legado está ahí. Nosotros estamos hablando de este enfrentamiento. Ya. De este enfrentamiento. Él no ha quedado bien. Por más que quieran decir, él no ha quedado bien. Quizás él no ha demostrado, él no ha demostrado que él es el número uno. Quizás lo... Él está actuando como uno más del montón. Quizás lo subestimó. Vuelvo y te repito, quizás entendía que de esa manera, igual que... Y nosotros analizamos... Y él se está viendo como un sobrevalorado, como dice Napo. Napo dice que él es un sobrevalorado y que él es un infravalorado. Ahí está la definición. Para empezar, Napo no va a decirle otra cosa. Porque Napo no se la va a dar en ese aspecto. ¿A quién él se la da? Quizás se la da a Nach, quizás se la da a alguien de España, quizás, o sea, porque es lo que a lo mejor le llegó. Y a él la música de Aldo no le llegó. Y esa es su opinión, está, y tenemos que estar... No, eso hay que respetárselo a cada quien. Darlo. Igual que yo respeto la opinión de Alex Taylor, igual que respeto la opinión de todo el mundo. Bueno, o sea, maestro, ¿va a seguir usted con Alex Taylor? Suerte Alex Taylor, ya. ¿Y qué? Es que estoy bien dolido con lo que me dijo Alex Taylor. Sí, pero no, es que usted no le puede mostrar dolor a esa gente, porque es que ellos lo hacen expresamente, esa vaina. No, yo no le tengo nada. O sea, es en el hecho de que, y entiendo, porque yo fui manejador por mucho tiempo. Fue en lo que me especializé. Del dúo más temible, dígalo. Que son leyendas porque eran unos desgraciados tirando. Cuando esa gente tiraban, te mencionaban a tu mamá, a tu abuela, a tu tía, a tu primo, la familia entera, y le daban para allá. Que quede claro que tenía programas de radio y no hablaba de ellos ni de sus tiraderas. Y las ponía, pero yo no estaba opinando porque todo el género sabía y todo el mundo sabía que yo estaba, mi opinión iba a estar sesgada porque yo estaba metido en ese estudio. Obviamente ayudando a Lito y ayudando también a Polaco. Ah, o sea, pero es que tú crees que todo el mundo tiene la misma ética que tú y el mismo profesionalismo que tú. Uno tiene que inhibirse. Uno tiene que aprender a separar sus roles. ¿Por qué? Que no le dé más clase a esa gente, maestro. Suelte a esa gente. Vas a crear conflicto de intereses, pero en fin. Ya hablando directamente de la tiraera, esperamos honestamente de que... Yo, y lo digo honestamente, espero de que venga Ibarra a Napo. Y lo digo de verdad, ya. Eso es lo que yo quiero, que él venga y lo acribille. Eso era lo que yo quería desde un principio. Que lo limpie, lo borre del hemisferio, ya. Que él lo acribillara. Eso era lo que él tenía que hacer en el mapa. Ahora, si usted está en el movimiento del rap y pertenece al rap, aprenda a cargar con su mochila. No le saque ventaja, como quieren hacer y han hecho muchísimo. Así que con esa las dejo. Nada, recuerden comentar ahí abajo, regalarnos el like, pero sobre todas las cosas, masacra ese botón de suscribirte y darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Aldo, baja duro, Aldo, Aldo. Bueno. Este es el programa más subestimado de los podcasts de YouTube, así que los veo, mis hijos, se me cuidan, buen día.